que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é a menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, como estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, e a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Pero muy cálida en lo que respecta a la convocatoria, porque indudablemente usted dice que es un gremio que reúne y une a la gente de las entidades deportivas y civiles, y entonces vamos a charlar en este introito de alguna manera lo que va a ser la jornada de violencia laboral que organiza UTEDIC. Y estamos con Jorge Capo, que es el capo, que es el secretario de Cultura y Derechos Humanos de UTEDIC Nacional, y con Federico Galeano, que es el hombre de prensa de UTEDIC Santa Fe. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bien, tal, muy bien, buen día. Muy buen día. Como usted dice, ¿no? Una jornada fresca, pero para nosotros muy, muy interesante, muy, muy importante, porque estar acá en una seccional tan grande y a la vez una gran seccional, ¿no? Para nosotros es una satisfacción, y bueno, acercando un tema que preocupa y ocupa a la conducción nacional, como es el de la violencia laboral. La idea justamente es esa, ¿no? Llegar a las seccionales para capacitar a los cuadros sindicales, ya sea a los delegados de base y a las comisiones directivas, para dotarlos de la mayor cantidad posible de herramientas como para poder enfrentar este flagelo, ¿no? Que cuando sucede afecta la dignidad de un trabajador y repercute a veces en su familia y perjudica la salud física, la salud emocional. Así que bueno, es un tema que para nosotros es importante abordar, porque creemos que se hace un aporte interesante a la calidad de vida del trabajador cuando se logra frenar el impacto negativo que tiene la violencia laboral. Con respecto a Santa Fe, ¿hay algo en especial que destacar, Federico? Sí, la verdad que, como decía Jorge, es un flagelo que se, lamentablemente se ve con mayor frecuencia. Como decía Jorge también, hoy estábamos charlando, las estadísticas demuestran que siempre los compañeros que se inician en su puesto de trabajo, y también los más viejos, justamente los dos extremos, son quienes están más expuestos a sufrir violencia laboral, caracterizada no solamente como la que se recibe de parte de un superior, sino también existe violencia laboral entre pares, por casos de envidia, o porque quiere su puesto de trabajo, o por su remuneración, o por alguna cuestión personal. Siempre surgen estos conflictos. En este sentido, el objetivo de esta jornada es brindar a nuestros cuadros dirigenciales y fundamentalmente a quienes son la primera barrera de contención, que son los delegados gremiales. Ellos están en el día a día, en el lugar de trabajo, conteniendo a los trabajadores, por lo tanto conocen de primera mano lo que son las necesidades, lo que son los conflictos que surgen, y también
a partir de estas jornadas le vamos a brindar las herramientas para encauzar la solución al mismo. ¿En qué consistirán las jornadas? ¿Serán, digamos, debates? ¿Habrá exposiciones? La jornada está dividida en tres segmentos, ¿no? Empezamos con el enfoque desde el punto de vista psicológico, donde justamente una de las profesionales es licenciada en psicología. Ella presenta lo que es el caso de violencia laboral, el acoso, el perfil de aquellas personas que tienen tendencia a ser acosadores, el perfil también de aquella gente que por ahí es más, tiene más predisposición a sufrir el maltrato. Y bueno, se va viendo los distintos casos y las repercusiones que tiene tanto en la parte emocional como en la parte física, porque a veces un tema que se guarda durante mucho tiempo, no nos olvidemos que nosotros los argentinos tenemos un poco la cultura del aguante, ¿no? Entonces a veces uno la está pasando mal y no dice nada para no quedar como flojo, para no quedar, y cuando lo dice, a veces ya hay alguna consecuencia en su salud, ¿no? Bueno, ahí es donde hay que tratar de concientizar para que apenas surja el problema la gente se acerque al sindicato. Decía que empezamos con la parte psicológica, después viene una abogada que explica todo lo que tiene que ver con las herramientas legales, jurídicas, todo el marco, las acciones gremiales que se pueden hacer en estos casos. Y en el segundo tramo, que es por la tarde, se trabaja para llevar a la práctica todo eso en una disciplina que tiene que ver con el cumplimiento de objetivos, ¿no? Con un entrenamiento para el logro de los objetivos, para llevarlo a la práctica. Con respecto a Santa Fe, ¿estará representado por alguna de las personalidades de UTEDIC? Sí, va a estar toda la comisión directiva de UTEDIC, encabezada por el secretario general nacional, por el secretario general de la seccional, perdón, Augusto Galeano, que ha tomado como propio, ha hecho suyo los lineamientos que de la conducción nacional en cuanto a brindar capacitación de calidad y en cantidad a los compañeros. En este sentido, vemos a la capacitación como una herramienta fundamental para elevar la calidad de vida del compañero, para elevar su capacitación profesional, y que en definitiva todo esto va a redundar en un beneficio también para que pueda ejercer sus tareas, pueda brindar los servicios a la institución de la mejor manera posible. Indudablemente esta jornada no se hace solo en Santa Fe, ¿no? No, hace un mes estuvimos del otro lado, estuvimos en Entre Ríos, en Paraná, y son las dos primeras, la de Entre Ríos y esta, de este año 2015, que Carlos Bonchula había dicho, después del Congreso Nacional reanudamos la jornada, y el año pasado ya se hicieron jornadas en 35 seccionales. Se capacitó todo lo que es Capital y Provincia de Buenos Aires, todas las seccionales de Patagonia y las cuatro seccionales que tiene la provincia de Córdoba. Este año arrancamos por Entre Ríos, ahora estamos en Santa Fe, el mes que viene estaremos en Rosario y después nos quedaría todo lo que es el noroeste, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, las tres provincias de Cuyo, y cerramos con el litoral, con Chaco, Corrientes, Sáenz Peña, Formosa y Misiones. Y de esa forma estaríamos cubriendo todo el país. Las personas que asisten son, digamos, como estábamos leyendo, comisiones directivas, delegaciones gremiales, de la seccional y delegaciones. Así es, sí, delegados de base y comisiones directivas, todo lo que sean los cuadros directivos de la organización. Muy bien. ¿Algo más que agregar? ¿No le he preguntado algo que...? No, justamente te quería agregar lo último. La verdad que desde la seccional Santa Fe vemos con muchísimo agrado, con muchísima satisfacción la realización de estas jornadas. Todos los compañeros de la seccional se han consustanciado con este proyecto político que a nivel nacional lo encabeza Carlos Bonjour y que en la seccional Santa Fe lo encabeza Augusto Galeano. Por lo tanto, vamos a seguir participando de la mejor manera. Aquí, en la sede del Pacú, el barrilito, el Pacú Restó, en hora temprana, con unas jornadas que indudablemente son de suma importancia, como se destacó en la nota. Lo recomiendo.